Un grupo de estudiantes norteamericanos, miembros del programa Global Glimpse, están visitando la ciudad de Estelí para conocer un poco más sobre nuestra cultura, pero además se propusieron realizar un día de limpieza comunitaria. La visita a Estelí es, somos a parte de un programa que se llama Global Glimpse, que es un programa que promueve el liderazgo global y para tener una nueva perspectiva sobre el mundo y básicamente la política del mundo. Y la cultura. Vemos que están realizando una actividad aquí en Estelí. ¿Por qué Estelí? Pues nuestro viaje se centra en la ciudad bella de Estelí y aquí es donde estamos hospedándonos por 3 semanas en el Hostal Tomabú. Y es una ciudad tan bella y hacemos tantos paseos por aquí que todos definitivamente nos enamoramos de Estelí, que es una ciudad tan bella. Están proponiendo el Día de la Limpieza Comunitaria. ¿Por qué? Estamos proponiendo el Día de la Limpieza Comunitaria porque, pues, estas 3 semanas hemos vivido en Estelí y hemos caminado por las calles, hemos comido la comida, conversado con la gente y, o sea, caminamos, vemos los árboles, vemos la gente, vemos la ciudad que es tan bella y hay veces que cuando baja la mirada al suelo ve que una bolsa de chetos, que una bolsa de esto. Y pues nos daba tristeza porque en serio nos enamoramos de esta ciudad y la consideramos nuestro hogar estas 3 semanas y nadie quiere su hogar sucio. Entonces queremos mantener Estelí limpia y saludable. ¿Están haciendo algún tipo de actividades? Sí, hacemos varias actividades aquí. Hemos visitado un lugar que se llama La Casita, que es un lugar, es como una granja orgánica. Que también vende comida orgánica. Hemos ido a un laboratorio de Iznaya, que hace medicina popular y tradicional. Hemos practicado con grupos como Úrsula y las abejas y varios otros paseos que hemos hecho a la catarata de Istanzuela. Jocelyn González destacó que para hacer más atractiva la campaña de limpieza, diseñaron varios afiches donde utilizaron imágenes emblemáticas como el guardabarranco y la imagen de Sandino. Para llamar la atención, tenemos que usar imágenes que son reconocidas nacionalmente en Nicaragua. Y él dice que vio el pájaro nacional de Nicaragua, se le hizo muy bello y se puso a pensar cómo le llamaría la atención con este pájaro, cómo le llamaría la atención a la gente. Entonces pensó, si pongo este pájaro sobre una botella de plástico, le llamaría la atención a la gente porque se sentiría... Pues se identificaría con el pájaro y le daría tristeza saber que esto se puede convertir en una realidad. Estos pájaros tan bellos podrían convivir entre la basura y es algo que nadie quiere. Y al respecto al escudo con Nicaragua, otra muchacha que se llama Ann Pham, que es de California, tuvo la idea de poner el escudo de Nicaragua, que es un escudo muy bello y muy interesante, y abrazar ese escudo con las imágenes de reciclaje que son globalmente reconocidas. Su amigo Elmer después las dibujó, después que las diseñó. ¿Y Sandino? Para llamar la atención, tenemos que usar imágenes que son reconocidas nacionalmente en Nicaragua. Y él dice que vio el pájaro nacional de Nicaragua, se le hizo muy bello. Y se puso a pensar cómo le llamaría la atención con este pájaro, cómo le llamaría la atención a la gente. Entonces pensó, si pongo este pájaro sobre una botella de plástico, le llamaría la atención a la gente porque se sentiría, pues, se identificaría con el pájaro y le daría tristeza saber que esto se puede convertir en una realidad. Estos pájaros tan bellos podrían convivir entre la basura y es algo que nadie quiere. Y al respecto al escudo con Nicaragua, otra muchacha que se llama Ann Pham, que es de California, tuvo la idea de poner el escudo de Nicaragua, que es un escudo muy bello y muy interesante, y abrazar ese escudo con las imágenes de reciclaje, que son globalmente reconocidas. Su amigo Elmer después las dibujó, después que las diseñó. ¿Y Sandino? Para llamar la atención. Los jóvenes presentaron una obra de teatro, un pequeño concierto utilizando una guitarra y garrafones de agua, entre otras cosas plásticas. Los jóvenes recordaron que un mundo verde es un mundo fuerte. Con imágenes de Mario Gaitán les informó Marcos Muñoz.